Buenos días, chicos. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en este caso, como habréis visto en el título, estamos en el Hotel de Hielo, aquí en Laponia. Y hoy es un día especial aquí en el hotel, porque hoy es un día, o sea, es el día de puertas abiertas, o sea que es gratis hoy entrar al hotel. Y han hecho actividades así muy chulas que veréis a lo largo de este vídeo. Y hay muchísimas cosas que nosotros nunca habíamos hecho, porque nosotros llevamos viviendo aquí en Laponia desde hace 3 años. Y hay cosas que nunca hemos hecho, por ejemplo el trineo de huskies con nieve, las motos de nieve, muchas de esas cosas todavía no las hemos hecho. Y hoy pues vamos a hacerlas. El evento se llama Arctic Festival y es el de este año, 2023, ¿vale? Se llama así, Arctic Festival. Mirad, en estos 3 días que ha durado el festival han estado unos escultores haciendo un concurso de esculturas. Y aquí están las esculturas que hoy se van a premiar a las mejores. Aquí está el bar que han puesto aquí fuera. Mirad, aquí están los renos. Mirad, aquí están los renos. Mirad qué monada. Aquí hay otro. Mirad, aquí hay comida. ¿Qué se le puede dar? Mira. De no, esa no quiere. ¿Dónde? ¿Aquí? Pero no sé si es para darle, ¿eh? Sí, es para darle. ¿Seguro? Es que no sé. Cogemos comida de aquí, pero no. No quieren, mira. ¿Ah, sí? ¿Se han querido? Bueno, poquito. Mirad, la bolsa sí que se puede mirar. Y se lo comen muy bien. ¡Ah! No. Pues nada, no se la ha comido. A lo mejor es que se me ha caído. A ver, espérate. A ver ahora. Mira, come. Sí. Vamos a darle un poquito a Luna. No, pero se lo tienes que dar en la mano, si no, no se lo come. Le da miedo a Luna. Aquí hay más gente terminando sus esculturas. Están bastante más grandes. Tienen sus herramientas y aquí hay más esculturas aquí al lado del restaurante. Mira, aquí está Medusa y un pececito. Aquí está la sauna de hielo, pero esta es para testear, ¿vale? Para probar. Si quieres puedes probarlo, creo, ¿eh? Pero no sé, creo que sí. Y bueno, esto en diciembre, que sí puedes. Pero esto cuando hice el otro vídeo en diciembre no estaba todavía. Pero ahora sí está, porque como dije, todo el hotel de hielo se vuelve a construir cada año, porque se derrite en verano y ahora en invierno otra vez lo vuelven a construir. Aquí hay más gente construyendo, terminando sus esculturas. Estas son más, muchísimo más grandes. Aquí hay más gente construyendo sus esculturas, o sea, hay muchísimas esculturas construyendo hasta aquí. Y ahora vamos a probar estas cosas. Mirad, chicos, también hay estos patinetes aquí en el lago. ¿Veis? Mirad, chicos, ahora me voy a tirar con esto por aquí, por la cuesta esta, el donut este, que esto no está normalmente aquí en el hotel, está aquí en el... Está en el Snowman World, que está en Santa Claus Village. Y yo tengo ya un vídeo yendo con esto, ¿vale? Pero ahora le dejo el móvil a Luna, que me va a grabar, que ya no se quiere tirar, que le da miedo estas cosas. Bueno, chicos, ha estado súper guay. De hecho, allí arriba hay un hombre que te da vueltas si quieres y todo eso, y te empuja. Ahora vamos a ver si hay algo dentro del hotel. A ver si hay algo así especial. Aquí en la iglesia de cristal, o sea, de hielo, han puesto como una cosa de cuentos tibetanos y cosas así de relax. Ahora os enseño.
Mirad, chicos, aquí están las habitaciones, que si las queréis ver podéis ir a ver el vídeo que tengo de las habitaciones que grabé en diciembre, ¿vale? Así que ir a verlo. Sí, este es para más de 18 años. Sí, Luna lo ha visto. Y vamos a buscar para ver si podemos ir ahora a los huskies y a las motos de nieve. Bueno, chicos, ahora vamos a intentar hacer esto de los huskies con la nieve, porque nosotros ya no hemos montado en el trineo este, pero era otoño. Sí, hay que pagar 10 euros, cuesta 10 euros esta excursión. Y es bastante larga, creo que era un kilómetro o algo así. Y aquí están los perritos, y que nosotros ya hemos hecho esta excursión en otoño, pero nunca la hemos hecho con nieve. Así que vamos a hacer ahora. Chicos, justo llegó nuestro turno de los huskies y ahora viene el descanso, así que vamos a ver si ahora aquí, en lo de los patinetes de nieve se puede, vamos a preguntar. ¿Qué? Y los huskies al final no costaba 10 euros, 10 euros costó ayer. Hoy cuesta los adultos 25 y los niños 20. Bueno, chicos, un trineo que va solo por ahí. Que lo de los patinetes eléctricos estos que van por la nieve es súper complicado, ¿eh? O sea, al principio iba chum, 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 pero después ya iba súper suelto. Ya, tú te fuiste súper rápido al principio. Da miedo, ¿eh? Porque tienes que ir ahí, va súper rápido. Y ahora vamos a intentar hacer lo de los huskies, si no, pues nada. Para otro día, pero lo vamos a intentar ahora. Bueno, chicos, ¿me veis? Sí. Que ahora vamos a ir a comer, que el trineo de huskies es súper guay en otoño, pero en invierno, madre mía, qué chulo, va súper rápido y además hace unos derrapes súper chulos. Así que os lo recomiendo. Cuesta 20 euros los niños y 25 los adultos. Bueno, chicos, al final no hemos ido a lo de hielo porque hacía bastante frío. Así que mejor hemos venido aquí al calentito. Mira, aquí está Luna. Luna, saluda. Que está aquí el fueguecito. Mira, la hamburguesa especial de Cota, que es el restaurante. La pasta gigante. Mira. Wow, mira qué bueno. Bueno, acabamos de comer en este restaurante y ahora aquí están haciendo esculturas con hielo, pero son esculturas así como más pequeñitas, ¿veis? Mira. Mira, esto es que se puede hacer los niños una escultura pequeñita de hielo, así de simple. ¿Ves? Sin duda lo mejor del día están siendo los muñequitos de nieve esos. Son más graciosos. Se van a tirar ahora por ahí, por la cuesta. Aquí llegan las motos de nieve. Mirad, ahora vamos a comer, o sea, a tomar unos chocolates calientes. Muy ricos. Mirad, están abriendo la urna para ver quién habrá ganado el concurso de escultura de nieve. A ver, ¿quién lo habrá ganado? Bueno, está anocheciendo y en las esculturas han puesto luces que nosotros ya hemos votado hacia nuestra favorita, que dentro de poco las van a premiar, a ver cuál gana. Y sí. Sí, que ganarse la escultura del ojo, que es la que hemos votado nosotros. Sí, porque teníamos muy pocos. Sí, teníamos muy pocos votos, así que le hemos ayudado a que... Sí. Esta también está chula.
pero que es verdad, es un poco abstracta. Aquí creo que pone una descripción, pero no estoy seguro. Y vamos a ver qué más hay por aquí. Aquí están las saunas con enseñantes. Por cierto, esto ha sido todo muy seguro, que aquí hay una ambulancia por si alguien se hace daño aquí. Bueno, chicos, ¿veis algo? A ver, espérate. Están diciendo los ganadores de los premios, o sea, de las esculturas de hielo que hay por aquí. Y ya han dicho el ganador. Y ahora van a hacer la ceremonia, que va a estar súper interesante. Ya verás, os voy a enseñar todo por aquí. Ahora van a decir el otro ganador, porque hay dos ganadores en esta competición, que es la competición de velocidad construyendo. A ver. Los ganadores son... Han ganado ellos. Se lo han ganado por 3 votos más que la otra. Bueno, chicos, ahora vamos a ir al lago que va a ser así la ceremonia. Y el espectáculo de fuego que van a hacer. Está muy oscuro, así que he puesto el flash. ¿Vale? Y aquí está yendo toda la gente ahora al lago. Aquí están las demás esculturas. Ahí está ya toda la gente por ahí. Mira, ahora ha empezado ya el show aquí. Chimenea que os decía antes que iban a encender. Mirad.